dos tipos de personas que siempre dirán que no puedes marcar la diferencia en este mundo. Los que tienen miedo de intentarlo. Y los que tienen miedo de ver que eres un triunfador. CD Entertainment presenta el fenómeno Control Diamante Televisión. Ya con ustedes, su anfitrión, Joseph Tavares. Control Diamante Televisión. Muy buenas tardes, saludos. Gracias, país. Aquí estamos para este miércoles. Un miércoles en el que después de las declaraciones del presidente Danilo Medina, pues el país se pone en alerta, las autoridades también. Las medidas pueden ser significativas, pero van a afectar grandemente la economía. Van a afectar grandemente la economía. Negocios grandes, pequeños y medianos. Porque al cerrar los grandes, los pequeños se afectan. Dígame usted, si no hay movimiento de personas en las carreras, como el rubio vende frutas, ¿a quién se la va a vender? Si las clínicas de uña, los centros de comida, Barbería. las barberías, van a estar cerradas. Y es una medida inminente, no es caprichosa, es para evitar que se siga propagando porque nosotros, en principio, creíamos que era un chiste. Todo el mundo jugaba que el coronavirus y hacía una corona, y el coronavirus y que los chinos. Y nos llegó. Nos llegó la realidad. La educación se afecta, con ello se afecta un periodo muy importante. El presidente habló realmente lo que tenía que hablar y quizás menos de lo que falta por conocer. Porque faltan muchas medidas por conocer. Ya tengo la información de ayer, no la tenía oficial, de Joselito Perla Negra, donde anuncia la posposición del cascadazo. Y ustedes saben que aunque la actividad sea en agosto, el Sábado Santo no se puede llevar para agosto. Entonces, una fecha, una fecha memorable para, para esa actividad, porque siempre ha sido así. Siempre ha sido Sábado Santo. Pero note usted. Que las cosas de Dios son como Él la marca. Y nosotros no podemos disponer de eso. Miles de personas del comercio y millones de personas que se afectan directa e indirectamente. Entonces, yo he recibido llamadas, mensajes. Que dicen, pero Danilo Medina no habló de las loterías y de las bancas. Miren qué es lo que sucede. En las bancas, las bancas son negocios pequeños, que no es obligatorio, pero él no ha tocado el caso de si es obligatorio o no. Es sencillamente, para evitar la acumulación de personas en un lugar determinado. Y si su negocio tiene cierto grado de indispensabilidad, usted puede presentar también una solicitud para que se le califique dentro de un negocio. Por ejemplo, las farmacias tienen que trabajar. Los centros de salud. Los negocios de comida, pero con el delivery. No van a permitir que tú que tú te reúnas en el lugar, tú no vas a ir a comer allá. Los colmados tienen que trabajar, supermercados tienen que trabajar. Porque tienen que abastecer la población y así el transporte de alimentos, el transporte público, independientemente de cómo usted vea las cosas, ¿Cómo le dicen a los choferes del concho que no van? Que los taxistas no van. Que los autobuses, que los minibuses no podrán transportar porque el movimiento de personas tiene que mantenerse. Pero vuelvo y digo, las personas me llaman y me preguntan y yo le digo, en el país, en el país hay... Cientos de miles de bancas legales e ilegales. Cuartuchos, otras son más amplias, pero esos cuartuchos, esos cuartuchos, sí, en Santiago hay, hay más de 5 mil en Santiago solamente. Esos cuartuchos representan más de mil millones al año para el Estado. ¿Ustedes entienden? no van a dejar de producir cervezas? Porque las empresas que más le ofrecen ingreso al Estado son en este país... La Refinería Dominicana de Petróleo, la Cervecería Nacional Dominicana, las empresas telefónicas, empezando, empezando por Claro, Altís, Viva, las empresas que tienen que ver, ¿verdad?, con la comunicación, le aportan al Estado y no se va a detener la comunicación. Habrá naturalmente de parte del Banco Central que va a destinar, va a destinar, según tengo entendido, 10 mil millones de pesos en préstamos a hogares, pymes y comercio. Son negocios pequeños, son negocios pequeños, van a sufrir un golpe igual que en Estados Unidos. Hay una parte del sistema económico que tiene que destaparse como una alcancía para enfrentar las adversidades, para enfrentar los eventos. Son eventos. Usted no puede predecir en modo alguno. Son eventos. Entonces, esas eventualidades van a romper usted va a decir bueno pero sí le van a prestar pero ahora se van a enliar van a tener dinero las mipymes las empresas pequeñas los comercios pequeños pero van a tener deudas que no tenían y vuelvo a la misma llamada y por qué las bancas repito no es obligación jugar no, no es obligación jugar. Ni es obligación tomar bebidas alcohólicas. No se ha prohibido. No se ha prohibido tomar bebidas alcohólicas. Los lugares, los lugares donde se reúnen las personas, sí, los bares, restaurar. Pero usted puede comprar en su supermercado su litro de whisky. No se le ha prohibido. No se ha dicho que, que usted no pueda estar en el frente de su casa. Si usted tiene el capital, el recurso, pero lo más importante sería que en vez de whisky o cerveza, en vez de esa caja de cerveza, usted se compre un cartón de huevo, un salami, arroz. arroz, sobre todo productos enlatados, que no son perecederos, porque hay cosas que uno compra. Que se putrifican, que se dañan, que usted no la puede tener. Se tiene que mantener el servicio telefónico, el servicio de agua. Entonces, en corazón hay empleados. La energía eléctrica es de norte, pero se van a afectar negocios como eso: de vender flores, porque la gente no está en comprar flores. Y el movimiento de personas va a ser mínimo. Se afecta grandemente la economía, el hospedaje. Porque la gente no quiere guardar tomate y repollo. La gente no, no quiere guardar auyama, ni ñame, ni yautía, ni plátano. Algunos guardan, pero otros no. Entonces, nadie está en comprar gafas y lentes en la calle. Los chiriperos se afectan. Pero vuelve la llamada y los mensajes. ¿Y las bancas? ¿Por qué? Porque las bancas, las que estarán, algunas no estarán, según tengo entendido. Hay muchas que van a cerrar. Hay muchas que van a cerrar. Y hay otras que van a mantener su modo de operación. Porque hasta el momento no se han suspendido los sorteos. Anoche el sorteo fue un poquito más tarde después del discurso de Danilo, pero el de la Nacional siempre sale tarde. El de Leisa salió un poquito antes del discurso, antes de las 9. Y ustedes vieron las gloriosas los gloriosos resultados de anoche con un 7-7 que inmediatamente marcó una multiplicación 2 por 7-14, que eso al revés 41. El segundo número que más repite como premio en todas las loterías. ¡BIM! Más aguazo. Y en el día de hoy, cuando aperturó la primera, cuando la primera salió, era naturalmente un momento de análisis que realizábamos dentro del programa. Del canal de YouTube de Sabrosa97. Los mensajes de Control Diamante se siguen emitiendo de forma normal. Los programas nuestros tienen que ir de forma normal. Sabrosa97, Control Diamante 20. Tienen que hacerse porque yo tengo que responderle a miembros de Gol Superior, miembros de Gol Fire Star, miembros de Solo Uno. Miembros del decreto, con la salida de resultados en la primera, inmediatamente nosotros teníamos la facultad de poder certificar porque hablamos de pronósticos que son resultados excelentes para la gente que tiene esperanza. Porque ahora estos días vamos a vivir de la esperanza de lo que pueda llegar o de lo que hayamos guardado. En fenómeno popular, que es una esperanza, se ha triplicado la cantidad de personas solicitando. Se ha triplicado la cantidad de personas solicitando ser parte de fenómeno popular. Porque usted tiene dos opciones. O paga 5 mil para quedar siendo miembro por un mes. O bien usted paga 2 mil y queda siendo miembro por una semana. Repito, miembros de fenómeno popular, que es una esperanza, porque usted va a pagar después de ganar. Y en este momento nadie en las condiciones actuales, ningún numerólogo va a estar emitiendo líneas con la finalidad de recibir beneficios después que usted gane un premio en primera. Anoche 7-7. Y la primera, en una multiplicación fenomenal, coloque el 14. El al revés de 41. Segundo número que más repite como premio en toda la lotería. Tengo seis años repitiendo eso. Seis años. En segunda, el al revés de 59, que ya nos ha dado premio como 56 y premio como 59 y premio como 95 primero. Nos reventaron a 95 varias veces como están haciendo con el 93. Porque el 90% de los premios tiene 3, tiene 6, tiene 9. Y el sistema se protege del 90 al 99. Tú juegas 0-9, el sistema te dispara 90. Tú juegas 29, el sistema te dispara 92. Porque se protege. Porque eso no es lechuza. No son elementos pensantes de un negocio multimillonario que le reporta más de mil millones de pesos al año al Estado. Entonces eso es intocable, eso es intocable. 95% es el inverso de 0,440. 95% al revés de 59%. Igual 9559 que 5665. La salida de 59, la salida de 95, no le importa nada al 6-5 ni al 5-6. En nada. En la primera, en la primera, un tercer premio llamado 6-1 al revés de 16. Y yo le dije: hay tres cosas que se desprenden de ahí. De 6-1. La primera es la suma. 6 más 1 igual a 7. Un mínimo muy grande. El mes de marzo está dominado por el 7 y por el 6. El mes de marzo. 6-1 es de los 5 números que es igual derecho al revés que derecho inverso. Por ende. La salida de 61 fortalece su vecino 6-2, que ya fue premio. Pero ¿qué inspira el, el fuerte 26? El fuerte 26. ¿Qué inspira el fuerte 17? Tanto 17 como 26, en el mismo carro que llevaban al 59. En el mismo carro que llevan a 7667, en el mismo carro que llevan el 28, que llevan el 3883, derecho al revés, es el mismo autobús. Son números de primera, rompientes, demoledores, por el motivo que banqueros que gente que llama aquí me odia. Cuando estos números se convierten en premio de primera y te avistan un 66 en segunda para que te chupes el dedo. Pero el inverso de 66 que es 11, tú no puedes olvidarlo por nada en el mundo y tú dirás, "Bueno, ha mencionado 3883. Ha mencionado un faltante 39. De 100 números, te hago un extracto. Tú dirás, bueno, pero el extracto tiene 10 números, por ejemplo. Sí, si el extracto que te hago aquí es así. Y te puedo hablar de la fortaleza de estos números. De 100. Tú quieres jugar con un número derecho al revés. Entonces tú te sitúas en la posición de solo uno, que juegan un número derecho al revés para una lotería, porque todo es posible. Si yo tuviese una agencia, si yo fuera Antonio Ochoa, te enseño todos los vehículos que tengo. Y tú compras uno o compras dos. Bueno, me lo va a comprar todo. Yo hiciera como Pepe Motors, ¿verdad? Y muestro todos mis vehículos, camiones, camionetas y jipetas. Y tú eliges. En Control Diamante yo te muestro las líneas, las líneas de primera, las que rompen banca. Entonces tú eliges. Si tú no tienes para pagar, pero tienes responsabilidad, tienes moral, si tú tienes moral, si tú tienes dignidad, si tú tienes respeto, responsabilidad, entonces tú escribes al WhatsApp 809-724-0272. Amablemente, se te envía una línea con dos números, lotería específica, máximo de tres días. Cuando tú ganas el premio en primera, no en segunda ni en tercera, entonces tú eliges pagar 5.000 mil para ser miembro por un mes o dos mil para ser miembro por una semana. Tú no tienes nada de eso. Tú puedes tenerlo todo, pero no quieres jugar. Tú no quieres tener compromiso. No llame, no escriba. Deja que el autobús siga. Deja que el coche siga. Deja que el caballo continúe su camino. Pero no interrumpa. Si tú... No vas a hacer nada por esa muchacha, no la enamore, no la preñe. Porque ella estaba tranquila en su casa. Entonces tú interrumpe sus estudios, la tranquilidad, la calma, la paz, le ofrece de todo y después no cumple. Entonces hace un daño. Eso mismo nos hacen a nosotros muchos que tienen estiércol en la cabeza que no tienen más nada para no decir que alas te cucaracha porque las cucarachas se van a sentir mal no le puedo decir rata porque es uno de los animalitos más inteligentes se van a sentir mal las ratas entonces no ocupes el tiempo ofreciendo lo que no vas a cumplir yo sé no todos somos iguales yo sé yo quiero inscribirme en fenómeno popular, pero mire, yo soy una persona de palabra y después que ganan. Yo sé, yo lo dejé para la noche. Yo sé, yo nada más le jugué 10 pesos. Yo sé, yo no puedo pagar o simplemente no responde. Y entonces entra la crudeza mía. El tipo es radical, ese tipo sí es malo, porque. Ser bueno es ser pendejo. Es soportar todo. Saludos, buenas. Buenas. A su orden. No sé muy bien, muy bien en este día y preparado para, para la jornada que nos espera a partir de mañana desde las 6 de la madrugada. Así es, así es, dándole gracias a usted. Bueno, numerito, con eso pude hacer la comprita ahora para, para esta semana. ¿De dónde me hablas? Muchas gracias también a la Fundación Diamante, que hace tiempo usted no acuerda de nosotros, pero usted nos ayudó aquí en La Vega. Ok, ok. Y mucha bendición a usted y su familia, y, y espero que la pasen bien y que todos y todas permanezcamos bien. Mira, mira qué linda sí, conversación sí. sostuve yo con usted. Digo yo, mire qué linda conversación sostuve yo con usted. O sea, mire qué, qué bueno es cuando tú hablas con una persona que es optimista. Una persona que da las gracias, no a mí, porque yo soy un humano cargado de defectos con poquitas virtudes, pero darle gracias a Dios por lo menos porque te permitió que a través de mí yo sirviera como herramienta como instrumento para una solución y así muchas personas ganaron con 59 porque se lo coloqué y se lo dije varias veces y le dije 59 y todavía hay un 7667 que es el inverso de 2112 así y yo no le estoy cobrando yo no le estoy cobrando nada a nadie a la gente que siga siguiéndolo a usted y que sepan que usted es maestro de los maestros muchas gracias, gracias a usted. un alumno un alumno sobresaliente yo creo que es más bonito que ser el maestro un alumno sobresaliente porque es que yo vivo diariamente el estudio y la numerología la numerología gracias a ese poder a esa bendición la numerología la manejamos con mucha facilidad Nueva York trajo resultados en el día de hoy que no pueden sorprender con el 59 en primera. El al revés del 95 que había sido segundo premio en la primera. Con el 14. Segundo número que más repite como premio en todas las loterías. No lo estoy diciendo ahora, tengo seis años diciendo eso. El 13, el 13 en tercera no es de tercera, porque no es de tercera ni de segunda, 1331 no, pero es inverso de 6886. Ahí está el peligro de ese tercer premio. Rimbombante, le digo. Cuando un número se carga, se fortalece su al revés o su inverso. Le digo, el 90% de los premios tiene 3, tiene 6, tiene 9. Le digo, ellos juegan contra nosotros del 90 al 99. Si juega 29, te, re, te revientan con 92. Si juega 39, te revientan con 93. Pero no significa que 39 está muerto. ¿Qué trajo entonces la real? La real. Protege el sistema, juega contra el jugador, el jugador se lamenta porque estaba esperando 39, y entonces este sorteo le coloca un premio de primera, que es un argumento para mantener la competencia que se libra entre el jugador y el sistema de loterías. O sea, verdugo, primer premio de la Real, ya cerca de la gana más. Muy cerca. La Real es el sorteo más popular que existe en la tarde. Y ahí está el impostor y dominante 9, 93. 93. Ustedes recuerdan que tuvimos 89, ¿verdad? Entonces, usted sabe que el 8 es inverso de 3. En el cálculo matemático es una cosa, en la numerología es otra. 93, el al revés de 39, sigue colocando 39, pero le da una fuerza enorme al 3663, que es el mismo número. Y 3 más 6 igual a 9. 6 más 3 igual a 9. Porque 9 es impostor, dominante, maquiavélico. Ese 93. Que su inverso es 48, 84. Ustedes saben las veces que hemos tenido 48 en vez de 39. Las veces que hemos tenido 93 en vez de 39. Las veces que tuvimos 95 antes del 59 y ahora 59, 59. ¿Por qué? Porque el sistema deja que tú te duermas, que tú te canses, que tú te agotes. Esto es negocio. Esto no es sueño. Esto no es chepa ni casualidad. Esto no es culebra. Esto no es pato, ni ganso, ni gallina, ni huevo. Ni que me soñé con una cacata. Y que me soñé. Eh, que yo estaba en el río y que pasó una canoa. Esto es negocio. Esto es negocio. Esto es dinero. Esto es billete, papelete en momentos que necesitamos dinero. No hay por dónde generar la esperanza. La esperanza está cifrada en darle golpes contundentes a estos sorteos en estos días. Por eso yo no puedo desaparecer. Debemos mantenernos dándole, brindándole oportunidades a las personas. Por eso se triplica la cantidad de gente escribiendo al WhatsApp 809-7240272. Porque ahora no hay para pagar antes. Puedo pagar después que gane. Entonces... Lo único que debes tener es responsabilidad, dignidad, tener un poquitito de, ¿verdad? De apreciación, valorar lo que hacemos. Ahí está el WhatsApp, escribe desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, que hay crisis. Atrévete, desafía, acepto el reto desde Suiza, desde Italia. Donde hay muchas dominicanas y dominicanos varados, acepto el reto para darte resultados, para darte premios de primera, para demostrarte por qué este fenómeno de popularidad crece y se fortalece. El país está en alerta, control diamante está disponible de manera normal. El país está en alerta, tiene que cuidarte. Tiene que cuidar los viejos. Tiene que cuidar los niños. Tengo que cuidar a Margarita. Tengo que cuidar a Antonio. Tengo que cuidarme yo. Tenemos que cuidarnos los viejos. Y tenemos que cuidar los niños. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes, Saludos a su orden. Le habla, Suárez. A su orden. Sí, yo solo... Solicité ese fenómeno popular, Ajá. inmediatamente gané con el 59 y hoy deposité 5 mil pesos. Y quedé ¿De dónde tú eres, Félix? ¿De dónde tú eres? De San José de Ocoa. San yo. José de Ocoa? Entonces ya tú empezaste a resolver. Pero de una vez. Te da cuenta. Pero mira el grado de responsabilidad tuyo. Pero seguro. Porque eso me fortalece. Y cómo yo te digo a ti que no. Y cómo yo a ti que me hagas una llamada a mi WhatsApp, te voy a desconcertar en momentos que el país necesita dinero. Pues yo tengo que premiar la dignidad, el cumplimiento, el respeto de gente como tú. Muchas gracias, Dios. Gracias del alma. Nos vamos a una pausa, señores. La única vía de solución para generar dinero en estos días, quiérase o no, está en obtener resultados con grandes premios de primera. El país se desborda escribiéndole al WhatsApp y gente como él genera dinero, billetes, papeletas. En minutos regresa el fenómeno de la numerología. Control Diamante Televisión.